Ok, vamos a empezar. Vamos a comenzar el día de hoy con Fortnite. Vamos a subir el pase de batalla. Okay. Hasta me tuve que peinar. Sale, comencemos. Vamos a caer. ¿Dónde estamos? Ni siquiera sé dónde estoy. No veo mi... ¡Ah, ya! Ya me vi. Ok. ¿Aquí hay un bot? ¿O por qué ahí hay un...? Ok, ya cayeron personas ahí. Pues no hay más por aquí, ¿eh? Hay uno. Gente peleando cerca. La gente no pierde el tiempo, Parte de sacar el máximo poder es mantenerte tranquilo. Así que me voy a mantener muy tranquilo en esta partida. No estresar y me voy a ir tranquilo. Esa es parte de sacar. En mí el máximo poder no sale poniéndome estrés. Conmigo no funciona así. No funciona así el máximo poder. Conmigo funciona relajándome. Es extraño, pero así funciona en mí. Así que lo vamos a hacer. No sé si llevarme esto o la pistola. Yo digo que me voy a llevar la pistola. Dale. Quería ver si por aquí encontramos... A ver, si hacemos esto... Eso. Nice. Ok. Entonces hoy nos vamos a ir relax, como los días anteriores. Pues yo digo que sí, ¿no? Esa es la clave del poder, pero...
Pero al mismo tiempo como... Como, o sea, si veo una oportunidad, no rushear. Porque últimamente he rusheado cuando tengo oportunidades, según yo, claras. Y puro humo. O sea, no, no me ha funcionado. Así que ya no voy a rushear. Sí, voy a tratar de aprovechar oportunidades, pero no voy a rushear. Vale, vámonos. Allá poco es para acá, no creo. Vamos para acá. Y otra plataforma. Me gustaría gancear más ítems. Por cierto, estoy rankeando. Creo que rankeando aquí sí es lo que dice la mitad del United. Que aquí en el rankeo está más relax que las normales. Sí lo siento yo así. Siento más relax jugar ahorita en rankeo que... Que normales. Hay gente. Pero es lo que te digo. Ahorita ya estoy escuchando que están peleando. No sé si rushear, pues. Mi sentido común me dice que sí, pero. Pero últimamente no me ha salido el rushear. Es mala suerte, mucho nivel, no sé. Bad timing, como el pinche. El Felipú. Tiene un buen de. ¿Qué onda, Rox? Bienvenido. ¡Qué milagro! Tiene un buen de términos para cuando estamos manqueando. El MMR o el MMR, el matchmaking rating, supongo. También. Mira. O sea, no debería de hacer esto, según yo. Ay, uy. Ok, vámonos, vámonos. Ahí estás. Bitch, estoy rankeando ahorita. Tiene muchos términos para cuando estamos manqueando, pero la realidad es que no estamos haciendo bien las cosas. O sea, siendo honesto. Yo siento que pierdo por mi culpa. O sea, porque, por ejemplo, ayer estuve jugando y rusheaba mucho. Por ejemplo, ahorita siento que no debí rushear. O sea, no tenía la necesidad de rushear ese ganso. Sino de lejitos. O sea, de lejitos le dábamos en su Mauser y listo. Pero de lejitos, no tenía por qué acercarme tanto. En fin, siento que son ese tipo de intervenciones son mi culpa. Entonces, por eso como que no le echo tanto la culpa al matchmaking rate o todo eso que luego dice Feli, ¿no? O sea, no digo que esté mal tampoco, pero siento que yo tengo más la culpa por estar rusheando. Que a mí me gusta la acción, sí me gusta mucho. O sea, me gusta echar los combates frenéticos, acción, risas, momazos, epic wins, poder, todo eso. Eso es show. Pero es cierto que ya en este nivel que traigo, sí, ya tengo que jugar un poquito más calmo, más cerebral, ¿no? Ok. Hay un wave, de hecho. No creo que pueda verme porque no traigo ninguna medalla, ¿o sí? No traigo. Ahí está, ya lo vi. Creo que está intentando hacer el jefe, sí. No lo está intentando, lo está haciendo. ¿Listo?
O sea, también esto. Sí, creo yo que para entrenar es bueno traer... Uy, y nos chingamos a otro, ¿eh? Para entrenar es bueno traer estas cosas, sí. Entrenar en ranqueo, siento yo que en el nivel en el que estamos ya debo hacerlo. Debo entrenar ranqueando ya. De hecho, eso ya debe de ser siempre, pero... Pues luego como Feli y demás no quieren rankear en este juego, pues por eso no rankeo. O sea, porque digo, pues también hay que pues ahora sí que jugar pues lo que a ustedes también les llame la... Se sientan seguros o les llame la atención, ¿no? O sea, no tiene que ser completamente lo que a mí me gusta, ¿no? A mí sí me gustaría, ¿eh? Practicar siempre ya en puro rankeo. Pero bueno, ya llegará el día en el que lo podamos hacer, tal vez. Bueno, entonces tenemos dos medallas en ranqueo, pues no está mal. También reinicié mi internet. No sé si eso también nos va a ayudar. Para mí ahorita las partidas normales son un caos, compa. Control. Son un caos, ahorita a mí siento que está más relax el ranqueo para mí. Ahorita ya el nivel que traigo sí está muy puerco. Ayer hubieras visto, los últimos días estuvieron de locos, ¿eh? Estuvieron de locos los últimos días. Pura rata. Va a haber Fortnite, va a haber varios, Rocks, va a haber hasta Pokémon Unite. Pero vamos a jugar hasta Pokémon Unite. Por eso empecé un poquito temprano. No creo irme tan tarde tampoco, ¿verdad? Pero, pues sí. Pues yo creo que dejo esta, ¿no? ¡Uy! ¡Súper! Y me llevo el Plus Ultra mamadísimo Sniper. Pues trae todo bien. Pues ya, a ver, lo voy a jugar así, tal cual como lo trae esta cosa. Me llevo la pistolita. Lo bueno es que ya venía armada. Bien, bien, listo, ya estamos. Y, ay, güey. Híjole, vámonos ya. Vámonos, vámonos, vámonos. Creo que le reinicié juicios, va a haber. Ayer hubo juicios, Rox. Yo creo que ya, si hoy vencemos al jefe del canal, sí. Pero Jonah se puso los juicios de ayer y de antier y ayer, porque Jonah, hizo un super chat casi carmesí. Y le dije, no, pues eso, para dos días, ¿no? De juicios, ¿cómo ves? Y ya. Por eso hicimos antier y ayer juicios mamadísimos. Estuvieron mamadísimos, Rockstar, los perdiste. Estuvo mamadísimo el Coliseo, todo lo que hubo de Heroes estuvo mamadísimo. Hicimos summons, etcétera. Hoy no sé, yo creo que hoy si vencemos al jefe del canal, sí. Hay que promover la... Hay que promover los números del canal. Pero lo más probable es que haya Fortnite, haya Pokémon Unite. O sea, eso es lo que traigo yo, ¿vale? Ya, si el jefe del canal decide que juicios, juicios. ¿Qué más estaba pensando? Ah, también Path of Exile, un poquito de Diablo. Y listo. Aquí ya se murió alguien, ¿eh? Hay que tener cuidado. Ah, mira. Ayer Rock estuvo bien brutal el nivel, pero a mí me gusta, ya sabes, a mí me gusta el poder, la acción. Ayer estuvo brutal el nivel, la verdad. Y me encantó. Okay. Me espantó el sonido, güey. Y luego como que nerfearon lo visual de los sonidos y luego no se escuchan cerca los oponentes. Esa parte no me gusta del juego ya. Antes escuchaban de un poquito más lejitos los oponentes y ahorita yo siento que ya o está nerfeado o algo pasa. De hecho se va alejando el otro momazo que trae emblema. Quiero enfrentarme, pero al final me parece correcto. Ok, alguien me dispara. ¿Ya viste? Alguien me dispara, Rox.
¿Me vas a carrear? Confío en ti. Mira. Bitch. ¿Me vas a carrear, este Rox? Confío en ti, por favor. Amazing. Dos. Me siento bien hoy, en Fortnite. Me siento bien. Desde ayer me siento bien, pero no voy a rushear como normal, como había estado rusheando. Super rusheador. Andaba muy rusheador ayer y me ganseaban por eso. O sea, andaba forzando mucho la partida y por eso me estaban ganseando. Así jugaba antes. Cuando empecé a jugar Fortnite, quería yo jugar así. Me gusta, pero no ganamos, es lo que no me gusta. O sea, debo aprender a tomarme la partida con más calma. ¡Ay, uy! Con más calmita, ¿no? Hay que tomarnos la partida. A ver, aquí vamos a observar si hay gente cerca. ¿El Tigre Toño ya se lo gansearon? Sí. Somos top 8 en ranqueo, Rox. Confío en ti. ¡Hola! Ay, ni ayer ni hoy me llegó la notificación. Ay, sí, sí la mandé, mi top elante. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué onda con YouTube? Yo también te quiero, YouTube. Para decir, ¿no? Alguien está peleando acá. Eso. Ya, lo tenemos a nuestra merced. Vamos. Ahí estás. Bitch. ¿Quién sabe qué onda? ¿Por qué no esté mandando notificaciones? Lo voy a reportar a YouTube, que no está mandando las notificaciones el canal. Pero sí, ayer me di cuenta que no. Ya han dado así unos días. No sé por qué, la verdad. Quedamos 7, llevo 7 kills en ranqueo Fortnite. Vámonos. Estamos rankeando. El día de hoy ya reseté mi internet, la compu está al 100. Nada puede fallar. Ya todo es mi culpa, ya no tengo excusas para no dar el máximo poder. A ver, espera, ¿qué hay aquí? Ah, ok. Okay. Están peleando por allá, ya los vi. Necesito un arbusto. De hecho, ya me está esperando el otro ganso que tiene. Está aquí adelante. Sí, de hecho. Ahí estás. Bitch. Tengo los 5 emblemas en ranqueo. ¡Qué poder! Tengo los 5 emblemas en ranqueo. Tengo los 5. No, me falta uno, güey. Hijo del mal. Alguien me está disparando. Pensé que tenía los 5. ¡Bu! Pensé que tenía los 5, tengo 4 nada más. F. Bueno, pues no está mal.
Está ahí. Bitch. Wow, tranquilo, viejo. Vamos a borrarle esa llanta a ese carro. De hecho, yo creo que di una vez las dos. Ahí estamos. No, hay otro. Sí, hay otro emblema. Sí, sí, tenemos los cinco. Sí, tenemos los cinco. Listo. Tenemos los cinco emblemas. El reto de los cinco emblemas. Listo. Lo logré. Y en ranqueo. Vamos a ver si podemos ganar la Battle Royale y completar el reto máximo en esta temporada de Fortnite en ranqueo. Tener los cinco emblemas y ganar la Battle Royale. Vamos a ver si lo podemos hacer. ¡Ah! Stream Sniper. ¿Ya te vi? Ahí estás. ¿Cómo sabía que estaba ahí dentro, güey? ¿Cómo sabía ese ganso que estaba ahí dentro? Yo creo que disparó al azar, pero no vio los números de daño. ¡Lo logramos! El reto de los 5 emblemas y en ranqueo, lo logramos. El máximo reto de Fortnite. Tenemos los... No, hombre. Increíble. Un logro más. Amazing. Andábamos en plata. En plátano. ¿Y subimos a oro? Ah, no. A plata 2. Ok. Lo logramos. Está el internet al 100. Está la compu al 100. No hay excusas para no dar show. ¿Cómo es? ¡Ash! ¿Cómo es? ¡Ash! Te amo, Ais. A ver, pues ya, ganamos. El máximo reto de Fortnite en esta temporada es tener los 5 emblemas y ganar, y en ranqueo aparte, ¿eh? Y en ranqueo. ¡Qué poder, mi Topialand! ¡Ay, te puse! ¡No, no así! Buena partida. Buen calentamiento, ¿no? A ver, pero no se muestra. Ah, sí, ahí está. Clasificatoria. Ahí está. ¡Bravo, Mitopia! El reto de los 5 emblemas en ranqueo Fortnite. Increíble. Vamos a ponerle crear y ya lo tenemos. Ya tenemos video. Es otra, ¿no? De ranqueo. Man, fast. Ay, güey, qué subidón de poder, ¿eh? Qué subidón. Ah, man, fast. Amo Ice. Mi tos de perro, Ais. Te amo. Ay, te está de daño. Yo también te estoy dando. Qué subidón. Hombre. Ayer el Feli ya no quiso entrar. Debería de ver lo que hicimos hoy. Te quiero, Feli. ¡Ash! Te amo mucho, es un arte extraño. Te bonita, me voy a comer tu brazo como elotito. ¿Está bien? Sí. Eres bien chippy, Ice. YouTube, notifica, por favor, YouTube. ¿Por qué no notificas? ¿Ya no me quieres?
¡Ach! A ver si me dejan caer acá. ¿Qué onda, Giordo? ¿Cómo andas, Giordo? No, hombre, hubieras visto, Giordo, ahorita la mejor partida que hemos hecho en no sé cuánto tiempo. O sea, y eso ya es decir mucho, porque hemos tenido buenas partidas, muy buenas partidas. Ahorita nos echamos una partida bien asquerosa, Giordo, hubieras visto. Estuvo bien puerca. Los 5 emblemas ya los junté y en ranqueo, Giordo, imagínate. En ranqueo, los 5 emblemas y aparte la win. Mamadísimos. Vamos por ese ganso. A ver, ¿dónde va a caer? Ya lo vi caer. Ayúdame. Bitch. Te amo. Ay, es para ver la repetición. ¿Vamos a entrar? Sí, mi topia. A la hora que quieran entrar, ustedes entren. Yo no tengo ningún problema. Entren cuando quieran. Yo juego solo pues porque no han llegado. No sé, no los veo conectados, mi topia. Pero ustedes pueden entrar cuando gusten. Entren cuando quieran. ¡Bepes! Ok. ¡Bitch! Ya se desconectó, le dio coraje. No te enojes, chavo. No hagas corajes, chavo. Casi me gancé a ese otro ganso, ¿eh? Ah, ve, es lo que me gusta, o sea, no sé qué tenga esta bot que se traba, que no, cuando le disparan no les contesta, cuando hay combate no lo hace, no hace los combates. No sé qué tenga este bot, pero lo que sí es que te da muchas utilidades, eso sí me gusta. Te da mucha utilidad. Eso es bueno. ¡Ay, güey! ¡No más! Me estoy disparando yo solo. ¡Órale! Yo lo que quiero son las balas, utilidades, etc. Algún arma mamadísima. ¡Ya! Por fin hice lo de las, los 5 medallones. Ya no voy a hacerlo otra vez. Ya, ya lo hice. Ya estoy feliz. ¡Oh, mira! Ah, no sabía que aquí había sniper. Con razón esa vez me gancearon porque sacaron este sniper de aquí. No, no sabía, ¿eh? Esto no lo sabía, que aquí había esto. Bueno, ahora ya lo sabemos.
Vámonos. ¿Dónde está la...? Puede morir el bot si se queda ahí mucho tiempo. Ya hay alguien ahí. Ya hay alguien ahí. ¿Lo esperamos? Lo malo es que no tengo botiquines. Si tuviera botiquines, sí. Me lo ganseo. Ah, vamos a ver si sale. Si sale antes, me lo ganseo aquí afuera y listo, ¿no? Si no, pues nos vamos. Está ahí dentro, ¿eh? Pero te digo, es bueno. Este mono es bueno. Ahí sigue en la bodega. Ahí está. Vámonos ya. Okay. Nada más me quiero curar y lo quiero gancear. Lo bueno es que yo sí lo puedo ver. Ahí estás. Bitch. ¿Por qué no se trajo la escopeta del tigre Toño? What the fuck? ¿Por qué trae todo lo feo del tigre Toño, que es en realidad el talismán? Y no trae la escopeta, que es lo bueno, para lo que uno va. De hecho, para lo que yo voy por el tigre Toño. What the fuck? Este güey, ¿se le cruzaron los cables o qué le pasó? ¿Por qué dejó la otra escopeta? ¿Por qué dejó la otra escopeta? Ok. Me gustaría recuperar. Es lo que te digo, que te da un buen de ítems así raros que pues puedes aventar para ver si hay gente o no. ¿No? Y listo. Por eso me gusta este bot. No me gusta porque luego se queda parado y no hace nada. Vale, no. Parece que no hay nadie.
Ya tengo las balas llenas, mamadísimo. ¿Cómo vamos? 20, ok. No estoy haciendo tantas kills esta vez, pero... tampoco está mal. A lo mejor me pongo muy en la orilla y por eso me pueden ver. Mejor esa es la única explicación. Aquí viene alguien. Es la única explicación que le doy a que me puedan ver. Aquí en el arbusto. No. Si no quieren jugar ranqueo, lo quitamos y jugamos otra cosa. No hay problema. Yo con que jueguen conmigo soy feliz, ya saben. Ahorita estoy jugando ranqueo porque estoy jugando solo. Me dieron una mochila. Supongo por el ranqueo. Estos güeyes pueden verme con una, ¿ok? De repente me confunde traer bot. Siento que son enemigos, pero pues... ese es el riesgo, pues. ¿Alguien ya hizo ese ganso? Y están en la bodega. Somos top 8. Y no me gusta este lugar. Te digo que vámonos. ¿Allá? Ok. Ya lo vi. Ya me están disparando. ¿Dónde está? Me quedo aquí. Ya lo vi.
Todavía quedamos 7. Ok. El no rushear nos está ayudando. Ok, ya lo vi. Bien. Bien. Acérquense. Aquí está todo, chavos. Porradísimo. ¿Tenía emblema? No. ¿Estoy seguro que ese güey está ahí atrás o ahí arriba? Es un güey que está... Y otro que me está espaldeando, estoy seguro. Pero los voy a esperar. Quiero que vengan por los ítems. Que vengan por las pistolas. Uno está allá atrás y otro está acá. Hay que hacerlo salir. Mira, ahí están todas esas pistolas, viejo. ¿No vas a venir por ellas? Toda la diversión que te espera. ¿Estar aquí? Sí, ya sabía yo. ¿Aquí no te vas a esconder? ¡Ah! ¡Se chingó al bot! ¡Ay, güey! Se chingó al bot. Es bueno, ¿eh? Tiene buena mira. Ahí viene. Eso. Pero yo también tengo buena mira. Ya estás encerrado ahí, chavo. No, nada. Asómate. Ahí está. Ahí está. Eso. Tú asómate.
bitch. Uf. ¿Cuántos emblemas tengo? 5 emblemas, no ma. Video seguido con los 5 emblemas, chavos, no puede ser. Híjole, aquí creo que está uno. Uy, güey. Tengo los 5 emblemas otra vez. Tengo los 5 emblemas otra vez. Ya lo vi, creo que ya sé dónde está. Creo que ya sé dónde está. Ahí, ahí viene, de hecho. Ahí estás. ¿No? Creo que está allá abajo. Creo que está allá abajo. ¡Buf! ¿Dónde está ese ganso, eh? Se ve que es... Sí, se ve que... Vas... Está... El preu... Es de esos puercos que... Que no resisten gansear. ¿Aquí estás? ¿No? ¿No está aquí? Ok. Segunda partida seguida. Con los 5... medallones. ¡Ah! ¡Fuck! ¡Ey! ¿Vino por mí? Se le cebó. ¡Amazing! Segunda partida. ¡No, hombre! ¡Feli! ¡Sin miedo! ¡Ve lo que está ocurriendo, Feli! ¡Qué poder! ¡Amazing! El reto de las 5, los 5 medallones en 2 partidas seguidas en ranqueo. Dale like y suscríbete para los que están viendo el video. Te amo mucho, Ay, saludos al Yordo y a Rox y a mi Ice que están en el directo. Nice.